exposición a cargo de Pedro Monzón relativo a los planes sectoriales de prevención de riesgos laborales. NECAPREVEN, ITASPREVEN y el ICAPREVEN. Sí, hola, buenos días de nuevo a todos. Egunon. Soy Pedro Monzón, de ASTI Tecnalia, y bueno, fui una de las personas que estuvo dentro de la Secretaría de los Planes Sectoriales de Prevención de Riesgos Laborales en el País Vasco, concretamente ITASPREVEN, NECAPREVEN y el ICAPREVEN. Estos planes fueron una estrategia de actuación conjunta entre diferentes departamentos y liderados por OSAMEN, entre ellos el Departamento de Agricultura, Pesca y Alimentación, y luego aquel correspondiente a la Dirección de Puertos. Básicamente se trataba de acercar un poco el conocimiento y los métodos de prevención, así como la cercanía y el conocimiento del propio sector y de las propias instalaciones, equipos y tecnología que pudiesen haber en el puerto y que eran uno de los factores de riesgo, uno de los factores principales que intervenían dentro de la actividad pesquera, ¿no? Por hacer un poco memoria y poneros un poco en contexto cronológico, esta idea surgió en febrero del 2006, donde existía una escasez de estabilidad en general en el sector primario y había un especial interés en el sector agroforestal. Entonces hubo un mandato parlamentario donde se determinaba que era necesario realizar un plan específico para mejorar esta situación, concretamente en el sector agroforestal. A partir de ahí se hizo una comisión con el Departamento de Agricultura, Pesca y Alimentación y OSALAN para ir desarrollando estos aspectos y poco a poco se fueron incorporando tanto el plan ICAPREVEN pero también el plan ITASPREVEN, porque se veía que evidentemente esto sucedía también en este ámbito y de esta forma podían coger un poco todo el ámbito competencial y la cadena de valor que existía en torno a todo el sector primario, ¿no? Así pues, en el 2008 pues ya tuvieron, digamos, pasaron una serie de borradores, una serie de revisiones, pero una aprobación de los planes específicos, tanto para el sector primario como para aquella industria directamente relacionada, en una primera instancia, con el sector primario, la de transformación. Como veis, pues el alcance de los planes partía desde lo que eran las explotaciones pesqueras, toda la parte de extracción de la pesca, en el caso de NECAPREVEN, todas las explotaciones agrarias y ganaderas, así como las de forestal, y en el caso de NECAPREVEN, que era una línea, no un plan específico como tal, toda la parte de industria alimentaria conexa a todo ese sector primario, ¿no? De tal forma que cogía toda la cadena de valor que podía tener el primario y su primera transformación. Se elaboró y se trabajó una visión de estos planes que yo creo que siguen en vigor, ¿no? Nadie la hemos puesto en cuestionamiento y creo que es bastante buena y creo que debería ser compartida prácticamente por todas, ¿no? Y es la de tener un sector primario seguro y saludable, constituido además por personas concienciadas, formadas y competentes para lo que van a desarrollar, dotados además de metodologías, tecnologías, equipos innovadoras y adecuadas en cuanto tenían que ser mejoradas para la aplicación real de la prevención de riesgos laborales y además que se aunasen esfuerzos y que se compartiesen los resultados, y creo que buena práctica de ellos precisamente estas jornadas y este curso, siendo un referente social en materia de seguridad laboral. Esta era un poco la visión que teníamos de esos planes, que seguramente pues nos hemos aproximado, igual no lo hemos podido conseguir. Yo creo que lo que es la idea sigue teniendo una vigencia actualmente importante, ¿vale? Y un objetivo principal, que venía un poco del mandato de ese parlamentario, ¿no? Que era la de reducir la accidentalidad y la siniestralidad mediante aplicación real de medidas preventivas adecuadas y viables en ese entorno profesional para que se desarrollasen actividades en mejores condiciones, con menos riesgos y muchos más controlados. Esto nos tendría que permitir precisamente conseguir ese objetivo de disminución de accidentalidad. Ahí estuvimos viendo, Fernando Reyes y varios ponentes, pues cómo iba o cómo había sido la evolución. Pues bueno, pues lamentablemente en buena parte no hemos contribuido a ese objetivo, ¿no? Porque sigue existiendo una accidentalidad alta o comparativamente alta, digamos, ¿no? Y es un poco por lo que tenemos que seguir insistiendo seguramente en esa parte,
y hemos trabajado la ABC, pues bueno, pues ahora tenemos que trabajar la B, de hacer más cosas y de poner en acción todo ese conocimiento que se ha ido generando y todas esas herramientas que se han ido generando y que pueden ser referencia, ¿no? Como metas específicas, teníamos la de fomentar y desarrollar una cultura preventiva que permitiese la implantación de esa prevención de una forma eficaz y eficiente y además generando oportunidades a todo el sector y siempre eliminando las amenazas en clave de sostenibilidad. Siempre que eliminamos amenazas que nos puedan traer problemas, ya no estoy hablando solamente de accidentes, sino de muchas otras cosas. Decía Rogelio antes que cuesta menos prevenir que curar, ¿no? Pues en clave de sostenibilidad nos va a permitir que este sector pues dure más tiempo del que ha durado y además si lo podemos mejorar, genial, ¿no? Potenciar una estructura de servicios y gestión preventiva eficiente orientada al logro y a la consecución de resultados. Aún seguimos manteniendo, pues que bueno, interviene mucho servicio de prevención, que a veces la responsabilidad de las funciones, las competencias de cómo podemos gestionar todo esto de la prevención de una forma eficaz, es decir, de implantación real, de que las cosas se hagan, pues no están claras. Y era una de las ideas y era una de las metas que nos permitía poder llegar precisamente a ese objetivo, ¿no? No sé si fuimos capaces del todo, aunque, bueno, al menos sí que fuimos elaborando materiales y referencias que pueden ser tenidos en cuenta, ¿no? Y que algunos luego veremos, ¿no? Otra era la generación y desarrollo de herramientas, referencias y recursos adaptados al sector. Y cuando decíamos adaptado al sector, somos conscientes de que bueno, esto no se hace en un suelo, en un firme estable, en una superficie que no se menea. Esto se hace en la mar. Y además se hace en un sitio, en un buque de pesca, que tiene el tamaño que tiene, unos más, otros menos, donde se trabaja, donde existen equipos, donde existen tecnologías, donde además se convive, se comparte ocio. Se tiran una serie de días allí en la marea, pues importante, más o menos, en función de las campañas. Y algunas cosas son de aplicación viable y otras cosas pues no son tan viables. Y a medida que vayamos desarrollando cosas, seguramente se va viendo o se va ampliando ese alcance de posibilidades a incorporar, ¿no? Diseñar y desarrollar e implantar modelos de gestión preventiva en las explotaciones y en los buques de pesca como sistema de referencia en el sector. Mejora estructural del desarrollo tecnológico con integración de la seguridad y la salud, aportando beneficios y mejoras en las condiciones de trabajo. Y aquí hay varios ejemplos que luego compañeros míos explicarán, pero entendíamos que igual uno de los instrumentos para poder hacer prevención eficaz era precisamente que nos ayudasen a través de desarrollos tecnológicos que sean implantables y que además permitan o bien eliminar ese peligro o bien reducirlo o bien protegernos de ellos de una forma eficaz. Seguramente pues los mapas de riesgos, esas matrices que nos comentaba el grupo de vigilancia de la salud, pues serían diferentes y tendrían que ir evolucionando, ¿no? A medida de que toda esta tecnología se va desarrollando y van cambiando las cosas y el cómo hacer de las cosas, ¿no? Otra de las metas será mejorar la integración de los aspectos de seguridad en lo que era la cualificación de los trabajadores. Y ahí sí que hemos sido capaces, al menos, de generar herramientas buenas. Antes José María Ferrario nos presentaba una guía, un conjunto de guías que cubre toda la flota del País Vasco. Recordad que nuestro alcance era, o nuestro ámbito geográfico era el País Vasco, que cubre todas las flotas del País Vasco, todas sus artes de pesca, y que teníamos que hacerlo llegar de una forma totalmente adaptada al sector. Es decir, no le podemos meter al marinero que tiene que estar ahí trabajando, además su tiempo es muy limitado y que cuando viene y desembarca, pues oye, también le queda la familia y el poder estar y el poder disfrutar de su tiempo libre con grandes cursos, con maravillosas guías muy técnicas, donde realmente al final lo que necesita es saber cómo realizar una maniobra y tener unas pautas claras, ¿no? Entonces, de ahí un poco insistir en que teníamos que hacer cosas adaptadas, que además se pudiesen incorporar también en lo que es la formación reglada y, por supuesto, la parte complementaria que muchas veces las empresas pues les tocará en materia de prevención de riesgos laborales, porque así la legislación y la normativa lo dice, ¿no? Y luego, bueno, algo accesorio de soporte, que era intentar tener indicadores correctos de salud, pero precisamente para hacer una vigilancia de cómo estaban yendo las cosas, ¿no? En este sentido, se estableció, a partir de esa visión del plan,
cuatro ejes estratégicos de actuación. Uno, sociedad. Desde el fomento y desarrollo de la cultura preventiva y la propia difusión, además de la implicación de la sociedad que hay en el entorno de la actividad pesquera. Familia, amigos, sociedad en general, ¿no? Pensábamos que podían ser un elemento tractor para ayudarnos a llegar más al sector. Y creo que en algunos casos, pues así lo fue. En otros casos, pues igual lo enfocamos mal y tenemos que mejorar. Otro eje estratégico relacionado con las personas, cualificación profesional y salud laboral. No cabe duda que saber de qué estamos, trabajando y saber, además, cómo debemos trabajar, ayuda a reducir los riesgos y, evidentemente, a prevenir determinados accidentes. Entonces, ahí tendríamos dos áreas, una la de cualificación y competencia profesional y otra la de mejora y adecuación de la vigilancia de la salud. Comentaba antes el equipo de vigilancia de la salud y también José Mari, que cuando empezamos tuvimos que hacer una vigilancia tecnológica o vigilancia un poco de identificar qué existe, ¿no?, por ahí. Y la verdad es que nos encontramos que existía poco o nada, más bien tirando a nada. Entonces, uno de los grandes esfuerzos que hicimos es que teníamos que generar toda una base de conocimientos que no existía, como referencia al menos. Que es cierto que había grandes profesionales que tenían mucha experiencia, pero no lo tenían que transmitir para poderlo parametrizar, para poderlo modelizar y para que sirviese de referencia para otra gente, ¿no? Entonces ahí una parte de muchos embarques, de mucho estar en el sector, de mucho ir al lugar de trabajo, importantes. Ayer decía, creo que también Fernando, ¿no?, que había una ausencia de técnicos que embarcaban. Y así estaban las evaluaciones de riesgo. Pues así nos las encontramos nosotros, básicamente, ¿no? Sí que había alguna cosilla, pero es cierto que tuvimos que embarcar. Y técnicos de prevención embarcaron. Y estuvieron con los profesionales de la mar. Y todos esos mapas de riesgos que salieron de ahí fueron la base de conocimiento precisamente para generar una serie de un conjunto de herramientas y hoy en día una base de conocimiento que nos permite mejorar. Vale, ahora lo que tenemos que hacer precisamente es hacer una buena transferencia y una buena explotación de todas esas herramientas, ¿no? Ejemplo, el de vigilancia de la salud. Pero además, como buenos científicos, llegamos a plantearnos cosas, ¿no? Por ejemplo, ¿realmente las metodologías que estamos empleando son las adecuadas cuando pasamos de una superficie estable a una superficie que no es estable? Pues igual, ¿no? Creo que era Popper quien decía que para que una autoridad quedase contrastada, además, no solamente tenía que ser reproducible, sino que tenía que ser sujeta al principio de refutación, ¿no? Pues bueno, intentamos incluso llegar a eso precisamente porque teníamos esa necesidad de que todo estuviese perfectamente adaptado al sector. Y seguimos trabajando en ello, no solamente a nivel de desarrollos e innovaciones, sino también de cuestionando determinadas cosas para mejorar siempre, y para que el día de mañana tengamos herramientas mucho más válidas, ¿no? Otro de los ejes importante era el tema de la innovación. Como os he comentado antes, entendíamos que el instrumento de la innovación y el desarrollo tecnológico nos permitía, sin necesidad de formar, de sensibilizar y demás, a eliminar determinados peligros o al menos reducirlos. Y luego veremos ejemplos concretos que se han focalizado en peligros identificados dentro del buque de pesca y de su actividad para resolverlos o bien definitivamente o al menos minimizar su impacto, que también es importante. A veces todo no se puede. Y hacíamos hincapié en ese eje tanto en lo que es la mejora de la dotación de equipos, de tecnologías, de estructura de trabajo, como también de la propia gestión de la prevención. Porque no podíamos considerar que este sector igual se tiene que tratar de forma diferenciada o diferente por sus características. No lo sé, seguramente muchas referencias o muchas cosas que existen sean válidas y otras las tendremos que adaptar. Pero también incidimos en ese aspecto como una de las áreas estratégicas. Y evidentemente el tema de la cooperación. Y creo que en eso Osalan ha sido, bueno, probablemente un ejemplo. Ahí está la cooperación que han tenido con la iniciativa Bacano, que creo que el resultado es magnífico, donde de alguna forma toda una serie de institutos que representan o que pueden actuar sobre el 67%, creo que decían 10 veces el 67% del colectivo total de todo el Estado. Tiene un peso específico que evidentemente si va para el 67% va para el 100%, ¿no? Con lo cual es algo importante.
esto había que articularlo, ¿no? Esto de establecer visiones, metas estratégicas, estrategias, áreas estratégicas, esto es, bueno, pues son temas conceptuales y que están muy bien, pero había que articularlo y bajarlo a tierra. Y esto es lo difícil, ¿no? Y para ello, pues se establecían planes específicos que daban soporte, digamos, a todas esas líneas. Se hizo un plan específico de difusión, comunicación y sensibilización, un plan de formación, un plan de vigilancia de la salud, un plan de mejora en innovación, todo ello basado, evidentemente, a todas las, en todo ese trabajo de base de conocimiento, soportado por evaluaciones de riesgo reales, confiables y fiables que se hacían en los propios buques de pesca y en las zonas de trabajo, puerto y demás, de toda la actividad y de toda la cadena de valor. Un plan ANE, que era integrar un poco la parte de colaboración, entendiendo ANE como alianzas estratégicas, digamos, para poder desarrollarlo, y donde se incorporaba toda la parte de cooperación, tanto interregional como intersectorial, sostenibilidad. Esto es un poco la estructura organizativa que se realizó en su momento y que creo que, bueno, dio ciertos resultados. Además, pudimos bandear influencias, cambios de todo tipo, ¿no? Se partía de un comité director, siempre tiene que haber un comité director, que es el que tenga que tomar las decisiones, recae en uno, y la parte ejecutiva recaía en la Secretaría Técnica, que éramos fundamentalmente técnicos, ¿vale? Y eran los que proponíamos tanto medidas, iniciativas, y además pedíamos recursos para ello. O sea, poco podemos hacer si no tenemos recursos. Existían unas comisiones sectoriales de contraste y de consulta, donde participaban, pues, desde las cofradías, agentes sociales, etcétera, agentes profesionales, colectivos profesionales, etcétera, y luego una serie de grupos de trabajo que su cometido, evidentemente, era trabajar los diferentes planes, las diferentes acciones, las diferentes tareas y desarrollar esas actividades que nos habíamos planteado. Desde grupos específicos de mejora tecnológica, que en este caso este estaba liderado por ASTI, hasta otros de modelos de gestión, otros de formación con las escuelas náuticas pesqueras, temas de vigilancia de la salud, que lidera directamente el equipo de Osalan, tema de temporeros, en ese caso era una particularidad de la parte de agraria, y aspectos de sensibilización y dinamización que caía directamente, en este caso, en la Secretaría y en el Comité Director. Por comentar algunos datos y algunos indicadores, ¿vale? A nivel de sociedad, pues llevamos ejecutado en el periodo de 2008 y 2012 170 acciones. Esto es un promedio prácticamente de 30 acciones por año, con mayor o menor calado, a veces con mayor o menor éxito. A veces no tenían ningún éxito, las cosas son como son. Bueno, nos conservamos sabiendo que lo que teníamos que hacer era aprender de dónde la habíamos cagado, porque esto es así, para ir trabajando. Pero bueno, tuvimos un grado de participación del sector, y luego el sector, de 514 profesionales. Muchos de ellos intervenían directamente en lo que era el desarrollo de herramientas o de trabajos, o incluso de su implantación directa en sus propios buques, en el caso de la actividad pesquera. Y en general, un grado de participación de sociedad, de gente del entorno, además, de 5.530 personas. Seguramente sean mejorables, ¿vale? Y seguramente, ya os digo, que las cosas que hicimos son mejores, siempre es mejorable, ¿vale? Bueno, ahí hay unos datos de una web que está en marcha aún, Infompreven, y en aquel momento pues ya empezamos a tener un número de visitas importante, y en reproducciones de cosas que hacíamos y demás, pues yo creo que en 2014 estaban más de medio millón de visitas o de reproducciones de los vídeos, ¿no? Al menos para que la gente se pueda sensibilizar, o al menos para que la gente pueda coger ideas, o al menos para que la gente sepa que existe y que no lo vuelva a reproducir, ¿no? Que empiece con cosas nuevas y que se complemente, ¿no? En el tema de personas, acciones de formación y mejora de la competencia, en colaboración en su momento con Ichas Mendikoi, actualmente ASI, ¿vale? Las escuelas, bien de capacitación agraria en la parte de agrario, pero también de las náuticas pesqueras en la parte de pesca, se llevan a hacer un total de 468 acciones de formación, sobre todo complementarias, estamos hablando en este caso, 8.556 asistencias. Bueno, esto tenemos que seguir. Uno de los motivos, pues, es este, siempre hay que seguir. Se generan 31 materiales dedicados a, digamos, a la docencia, a la educación, a la formación y demás. Guías, referencias, aplicaciones de consejos preventivos, una aplicación de
la adecuación, de consideración y de adecuación del 12-15, entendiendo la parte de bonanza del 12-15, es que nos puede ayudar el 12-15 a la hora de adecuar una máquina en un buque de pesca. Claro, esto de poner la seta, bien, pero hay que ver cómo se pone un buque de pesca, porque con pulsar no vale. Si viene un movimiento y te caes encima, pues igual ya has parado una cosa y una situación totalmente crítica y te ha generado un problema de navío increíble. De seguridad también, no solamente la parte de producción, ¿no? Entonces, bueno, ahí indicamos una serie de consideraciones a tener en cuenta precisamente para aplicar esa bonanza del 12-15 a este entorno de trabajo. A nivel de innovación, en el 2012, hay una errata ahí, he puesto 2013, hubo 6 desarrollos importantes, implantados algunos en el total de la flota. Algunos no lo van a comentar después, ¿vale? Pero nos permitía reducir significativamente los riesgos. En algunos casos, eliminarlo. Eliminar directamente el peligro a la fuente y quedaba solucionado. En unos casos, el grado de implantación fue muy bueno, en otros casos fue menor y en otros casos también fue total. Vale, y esa línea se ha continuado trabajando con Osalan, que la ha incentivado además, y bueno, tenemos otros desarrollos, ya no son 6, pues yo creo que estaremos en torno a 10-12 desarrollos importantes que están implantados en la flota en fase de implantación. Por ejemplo, pues el tema de línea vertical de verde o maniobra de puertos de la pesca, que luego os comentarán, etcétera, ¿no? O la parte de prevención de trastornos musculoéticos, partiendo un poco del riesgo ergonómico que hay, como comentaba Mónica, con toda esa evaluación, perfectamente realizada, por cierto, es una parte importante, ¿no? Y el tema de la prevención de trastornos musculoéticos, pues había que hacer algo, ¿no? Ahí hemos hecho algunas cosas interesantes. Bueno, esto no lo voy a comentar porque básicamente lo ha comentado Mónica, pero uno de los puntos de partida precisamente para desarrollar esos aspectos de mejora y de tecnología que teníamos. La parte de cooperación, pues fijaros que hubo una representación o participó de más de 194 asociaciones cooperativas y entidades de la comunidad autónoma del País Vasco. Estamos hablando que prácticamente el 100% participaron de una u otra forma. Estoy hablando a nivel del sector primario, en este caso, no únicamente a nivel del sector exclusivamente de la pesca, ¿no? Pues para temas forestales estuvo la Confederación de Forestales, que ahora es Basquedur, la Mesa Intersectorial de la Madera, Asociaciones de Rematantes, Industria de la Transformación, Colectivo de Empresas de Trabajo Silvícolas, etcétera, 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 ¿no? A nivel, por ejemplo, de pesca, estuvieron todas las asociaciones de pesca, las cofradías, federaciones de pesca, ASTI como centro tecnológico y anteriormente Chas Mundico, que actualmente es ASI. Vale, y que es una pieza también clave, sobre todo en temas de formación, de difusión, de acciones complementarias. Vale. Y toda la administración, el gobierno vasco, se implican las diputaciones y los agentes sociales, vale, en mayor o en menor medida. Yo creo que era necesario más implicación por todas las partes. No vale que la administración lance una estrategia de trabajo y si queremos que realmente llegue y sea efectiva, pues tiene que haber algo de proactividad por las otras partes, también la parte profesional. Los técnicos, pues podemos trabajar mucho o poco, o hacerlo bien, o hacerlo menos bien o mal, pero si no tienes el apoyo del destinatario final y no tienes los recursos, un poco, y el incentivo de los que nos pueden apoyar, en este caso como la administración, pues el trabajo se hace mucho más duro. Yo creo que se hizo buen trabajo, pero hay cosas siempre que son mejorables y que aún nos quedan camino, con lo cual tenemos recorrido. En este sentido, ya se incorporaron en las medidas de los planes pues algunos aspectos que podíamos ir trabajando, desde vigilancia y prospectiva, sobre todo a la hora de no reproducir cosas, de encontrarlas y mejorarlas, y si las encontramos bien, transferirlas, ya sea en este sector como en otro sector que nos puede valer para este. Trabajamos en el tema de información, y esto es uno de los datos precisamente, este curso es una de las acciones. Integrar y trabajar el tema de la coordinación de la gestión de prevención de riesgos laborales. Ahora vemos en algunos casos, sobre todo en el puerto, de que aún queda margen para algunos puertos, otros pues lo tienen un poco más orientado, pero también les queda margen, de todo el tema de la aplicación del 171, de la información que tienen que recibir las diferentes partes precisamente para reducir los riesgos
creo que fue Asier, Jaime, perdón, de Astilleros Tamacona, pues que nos comentaba un poco todo ese grado de interrelación que existe de contratas y subcontratas y demás. Bueno, la actividad pesquera, cuando se realiza en un puerto, tiene muchas partes de esas, ¿no? Más de tecnologías y procesos que resuelvan un problema o eliminen un peligro drásticamente y definitivamente, ya es importante, y evidentemente más de implicación y coordinación interinstitucional, y seguir con ello. Y por mi parte, Sergio Cascón, muchas gracias a todos, y doy paso un poco a Javier para que nos vaya